La Casa de Papel y Luis Miguel, la serie, en la lista Ciudad de México, AP, las películas Pájaros de Verano y Sama, y las series La Casa de Papel y Luis Miguel, la serie, son algunas de las producciones iberoamericanas postuladas a los premios Fénix. Pájaros de Verano, la historia de una familia indígena en medio de la violencia por el surgimiento del narcotráfico en Colombia, obtuvo 9 postulaciones, incluyendo a Mejor Dirección para Ciro Guerra y Cristina Gallego, Actuación Femenina para Carmina Martínez y Guión para María Camila Arias y Jacto Bulemonde. Sama, la celebrada historia de Lucrecia Martel sobre un oficial español en la provincia argentina del siglo XVIII, basada en una novela de Antonio Di Benedetto, también sumó 9 postulaciones incluyendo dirección y guión para Martel, actuación masculina para Daniel Jiménez Cacho y diseño de arte. Las herederas, el retrato de dos mujeres ricas de Asunción caídas en desgracia, del paraguayo Marcelo Martínez y Museo, la historia de un atraco millonario de piezas arqueológicas, protagonizada por Gael García Bernal y dirigida por el mexicano Alonso Ruiz Palacios, consiguieron 6 candidaturas cada una, incluyendo Mejor Largometraje de Ficción y Dirección. El Ángel de Luis Ortega, que presenta al asesino serial argentino Carlos Puig, también recibió 6 menciones, aunque no consiguió entrar en la categoría de Largometraje de Ficción. As Boas Maneiras de Marco Dutra y Juliana Rojas, Alanis de Anaí Vermeri, y Cocote de Nelson Carlo de los Santos Arias, completan esa categoría. Los premios se entregarán el 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Estamos trabajando un recuento de los 5 años. ¿Qué sucedió en la región en cine en estos 5 años? Dijo tras el anuncio de los nominados el presidente de los premios Fénix Rodrigo Peñafiel. La visión y la forma de hacer cine de la región llama la atención. La forma de contar historias, la forma de fotografiar, la forma de actuar, la forma de dirigir del cine iberoamericano creo que ha conquistado no solo en festivales sino al público en general, agregó sobre la calidad de las producciones que ha habido en el cine de la región en los años desde que se instituyeron los premios.